amigos, ¿cómo están? Soy Mandy. En la historia de hoy, yo soy adoptada por una familia de vampiros y voy a tener que hacer hasta lo imposible por sobrevivir. No olviden suscribirse y dejar su like si quieren más historias como esta. ¡Allá vamos! ¡Genial! Pero antes quiero recomendarte todoroblox.com, la mejor página para jugadores de Roblox. En todoroblox.com podrás encontrar cómo ganar Robux de forma fácil, rápida y segura. Promocodes actualizados para canjear por artículos exclusivos. Guías para convertirte en el mejor jugador de Roblox y muchas cosas más. Todoroblox.com, una página hecha para jugadores como ustedes y como yo. ¡Hola! ¡Estamos en casa! Oh, ¡hola, mamá y papá! ¡Sí, los estoy viendo! ¡Me alegro que estén en casa! ¡Hola, Leslie! ¿Cómo se portó Mandy hoy? ¡Ah, muy bien, señor! ¡Es una niña muy educada! ¡Es un placer cuidarla! ¡Sí, a mí también me gusta mucho Leslie! ¿Puede volver a ser mi niñera? ¡Por supuesto! ¡Te volveremos a llamar cuando te necesitemos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ah! ¡Mamá y papá van a estar felices de que encontré a la próxima víctima! ¡Hola! ¡Estoy en casa! ¡Hola, Leslie! ¿Tienes buenas noticias para nosotros? ¡Sí, mamá! Encontré a nuestra próxima víctima, pero tendremos que eliminar a sus padres. ¡Ok! ¿Qué tal un accidente de autos? ¡Oh! ¡Piensa un poco más! ¡Hicimos eso con nuestra víctima anterior! ¡Ok! ¿Qué tal unos pastelitos con veneno? ¡Aburrido! ¡Ya lo hemos hecho más de 100 veces! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Un incendio! ¡Ah, sí! ¡Eso me gusta! ¡Por eso me casé contigo! ¡Perfecto! Mañana, cuando Mandy esté en la escuela, quemaré su casa y luego la adoptaremos y la devoraremos. Parece que tiene una sangre deliciosa. ¡Hola, señor director! ¿Por qué me mandó a llamar? ¡Siéntate, Mandy! ¡No, gracias! ¡Estoy bien! ¿Pero qué ocurre? Le juro que esta vez no hice trampa en el examen, ¿eh? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que esta vez? ¡No, no! ¡Nunca, señor director! Quise decir nunca. ¡Ah! ¡Como sea, Mandy! Te mandé a llamar por otra cosa. No sé cómo decirte esto, pero tu casa se incendió y tus padres estaban dentro. Lo siento, Mandy. ¿Qué? Pero mis padres están bien, ¿verdad? No estoy seguro de si han logrado salir con vida. Deberías ir al hospital. ¿Acaso es una broma? No, Mandy. ¿Te parece que yo podría hacer una broma con este tema? ¡No! ¡No! ¡Mis padres! ¡No! ¡Tengo que ir al hospital y averiguar qué pasó ahora mismo! ¡Doctor! ¡Mis padres! ¡Mis padres están bien! ¿Dónde están? Lo siento mucho, niña, pero parece que tus padres han muerto. Tranquila, niña. Encontrarás un lugar. ¡Mandy! Vine tan pronto como pude. Ni bien escuché la noticia. ¡Hola, Leslie! ¡Mis padres se han ido! ¡Han muerto! Lo siento mucho, querida. ¿Y dónde te vas a quedar esta noche? ¿Tienes dónde ir? ¡No! ¡No tengo padres! ¡No tengo casa ahí! ¡No tengo ningún otro familiar en esta ciudad! Supongo que a partir de hoy soy una vagabunda. Voy a tener que vivir en las calles y pedir dinero para sobrevivir. ¡Oh, no, no! No dejaré que eso suceda. ¿Puedes venir y quedarte conmigo y con mi familia? ¿En serio? Sí, por supuesto. Puedes quedarte en mi casa, Mandy. Mis padres estarán felices de que te quedes con nosotros. Son muy amables. ¡Oh, muchas gracias! En verdad, muchas gracias. ¡Hola, mamá y papá! Ella es Mandy, la niña que estuve cuidando.
Sus padres acaban de morir en un terrible accidente. Así que me preguntaba si ella podría quedarse con nosotros. ¡Oh, sí! ¡Eso es terrible! Escuchamos en las noticias que hubo un trágico accidente. Lo sentimos mucho por ella. ¡Por supuesto que puede quedarse con nosotros! ¡Oh, sí, sí! Mi esposa y yo te comeremos muy bien, Mandy. Quiero decir, te cuidaremos muy bien. Disculpa, disculpa. Mi esposo es medio tonto y a veces se le confunden las palabras. Ok, ok. Muchas gracias por aceptarme en su familia. Realmente lo aprecio mucho. Bueno, mamá y papá, que se diviertan. Yo tengo que ir a cuidar a otro niño. Ven con nosotros, Mandy. Te mostraremos tu habitación. De acuerdo, gracias. ¿Y qué te parece? ¡Wow! ¡Es muy bonita! ¿Te gusta? ¿Es lo suficientemente grande para ti? Solo queremos hacerte feliz, querida, después de todo lo que has pasado. Sí, esta habitación es perfecta. Es incluso mucho más grande que la anterior que tenía. Me alegro que te guste, querida. Bueno, ahora te dejamos un rato tranquila para que te acomodes. Nos vemos en un rato. Gracias por todo, señor y señora Blood. Nos vemos. Oh, todo esto apesta. Estoy tan triste. Pero bueno, al menos tengo unos padres que parecen en verdad geniales. ¡Oh! Melody me está llamando. ¡Hey, Mandy! Siento mucho lo que pasó con tus padres. Es muy triste, amiga. Sí, es terrible, Melody. Estoy muy triste. ¿Y dónde te quedarás? La familia Blood me acaba de adoptar. ¿Qué? ¿La familia Sangre? No, no. La familia Blood, Melody. Es la familia de mi niñera. ¡Guau! ¿Cómo alguien puede tener de apellido la palabra sangre en inglés? Bueno, Melody, hay apellidos muy raros. ¿Qué te sorprende? ¿No te acuerdas de Alambrito Delgado? Lo importante es que ellos son agradables. ¡Ay, no puedo esperar para conocer a tu nueva familia, Mandy! Sí, yo también. Creo que te agradarán. Parecen unas personas muy buenas. Me alegro por ti, amiga. Dentro de todo lo malo, al menos has encontrado una buena familia. Sí, ahora debo irme, Melody. Hablamos más tarde. ¡Adiós, amiga! ¡Ah, familia Sangre! ¡Qué apellido tan raro! ¡Ah, no puedo esperar para devorar su sangre! Ten paciencia, cariño. Hay que esperar el momento indicado. ¿Pronto? ¡Nos la comeremos! ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando ella se vaya a dormir esta noche, nos meteremos en su habitación y ¡pum! ¡Nos beberemos toda su sangre! ¡Sí! ¡Su deliciosa sangre! Bueno, estoy un poco cansada. Me iré a la cama. Muchas gracias de nuevo por adoptarme, señor y señora Blood. De nada, querida. Nos vemos mañana. Que duermas bien. ¿Crees que ella ya estará dormida? Escucho unos ronquidos, así que creo que sí. Ok, entonces vamos. Sí, vamos. Muero de hambre. No hagas ruido. ¡Ah! ¡Al fin vamos a cenar, querida! ¡Ah! ¿Qué hacen aquí, mamá y papá? ¡Oh! ¡Nosotros nos olvidamos de arroparte, querida! ¡Ah, sí! ¡Eso! Nosotros solo queríamos arroparte y darte un besito de buenas noches. ¡Ah! Oh, ¡eso es muy dulce! Pero ya no necesito que me arropen. Soy una niña grande. Puedo dormir sola. Bueno, iré a ver quién tocó la puerta.
¡Ah! ¿Quién demonios está en la puerta? ¿Cómo se atreven a interrumpir cuando estábamos a punto de cenar? No te preocupes, cariño. Estoy segura que podremos comernos su sangre después. Ahora vamos a ver quién está en la puerta. ¡Ah! ¡Hola, Melody! ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Les presento a Melody! ¡Ella es mi mejor amiga! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Bueno, es que me sentí tan mal por lo que sucedió hoy, así que le traje estas flores a Mandy. ¡Oh! ¡Gracias, Melody! Es muy dulce de tu parte, pero no hacía falta que vinieras hasta aquí tan tarde. Sí, realmente no tendrías que haber venido aquí tan tarde. Sí, lo sé, pero no podía dormir. No podía parar de pensar en cómo estabas. Necesitaba verte, amiga. ¡Ay, Melody! ¡Eso es tan dulce! Ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas a dormir? ¡Oh, eso sería genial! Pero solo si tus padres están de acuerdo. No quiero entrometerme. No creo que esta noche sea una buena idea. Mandy acaba de mudarse aquí. Probablemente deberíamos dejar que se acomode primero. Sí, creo que tus padres tienen razón. Puedo volver a visitarte mañana, Mandy. ¡Oh, no, no! ¡Por favor, mamá y papá! ¡Quiero que ella se quede! ¡Eso me haría muy feliz! Bueno, iré a discutirlo un momento con tu padre. ¡Ya volvemos! ¡Ok, ok! ¡Rápido, por favor! ¿Estás loca? ¡Yo no he comido en mucho tiempo! ¡Muero de hambre! ¡Si su amiga se queda, no podremos cenar esta noche! ¿Y tú crees que yo no me estoy muriendo de hambre también? Pero escucha esto. Acabo de leer un artículo que dice que cuando los niños están felices, su sangre es mucho más rica y dulce. ¡Oh! ¿En serio? Sí. ¿Recuerdas al último que comimos? Él estaba triste y su sangre estaba tan amarga. ¡Es cierto! ¡Tienes razón! Así que tenemos que hacer que Mandy se divierta mucho con su amiga y sea feliz. Así podremos tener una rica comida mañana. ¡Oh, muy bien, cariño! ¡Me gusta la idea! ¡Aguantaré el hambre hasta mañana! Bueno, niñas. Hemos estado hablando y decidimos que tu amiga puede quedarse a dormir, Mandy, pero con una condición. ¡Ah, sí! ¿Qué condición? Queremos escuchar muchas risas y diversión viniendo de tu habitación. ¡Ah, sí! ¡Fiesta de pijamas! ¡Ustedes son los mejores del mundo! ¡Gracias! De nada, querida. Solo queremos que estés feliz. Muy, muy feliz. ¡Vamos, Melody! ¡Déjame mostrarte mi nueva habitación! ¡Wow, Mandy! ¡Esta habitación es enorme! ¡Sí! ¡Vamos a jugar Roblox un rato! ¡Nuestra pijamada estuvo buenísima, Melody! ¡La pasé genial! ¡Sí! ¡Tu nueva familia es increíble, Mandy! ¡Sí, lo es, ¿verdad? ¡Adiós, Melody! ¡Adiós, Mandy! ¡Nos vemos más tarde! ¡Gracias por invitarme, señores Blood! ¡Me divertí mucho! ¡De nada, querida! ¡Vete, vete! Bueno, entonces ella se ha ido para siempre. ¿No va a regresar hoy? No, no, no va a regresar hoy. ¿Y esperas que venga alguien más en este día? No, nadie en absoluto. Entonces, lo que estás diciendo es que al fin estamos solos. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¡Qué juego tan divertido! ¿De qué se trata? ¡Oh, Melody! ¡Pasa, pasa! ¿Por qué volviste? ¡Ay, es que me olvidé mi mono de peluche! ¿Pero qué hacían? ¿Acaso estaban por darse un abrazo grupal? ¿Puedo participar? Creo que tu mono está en la habitación, Melody. ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, aquí estás, monito! ¡No puedo dormir sin ti, señor mono! ¡Ah!
Estábamos a punto de comer y su tonta amiga tuvo que arruinarlo todo otra vez. ¡Genial! Bueno, qué suerte que encontramos rápido a tu monito. ¡Listo! Melody ya tiene a su mono. ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Ya vete a tu casita, querida! De hecho, es un día muy lindo. Estaba pensando si podríamos ir a tomar un helado. ¡Ah, sí! ¡Es una gran idea! ¿Pueden llevarnos mamá y papá? No, lo siento. No podemos. Estábamos planeando ir a dormir. ¿A dormir? Pero es la mañana. Sí, es que bebimos mucho café anoche y no pudimos dormir. ¡Ah, sí! Eso tiene sentido. Mis padres dicen que el café convierte a las personas en vampiros. ¡Vampiros! ¡Qué gracioso! Nosotros no somos vampiros. No, por supuesto que no. Es solo una forma de decir, porque el café hace que las personas se queden despiertas toda la noche como vampiros. Entiendo, entiendo. Porfis, mamá y papá, ¿pueden llevarnos? Sería mucho más rápido que si fuéramos caminando. Eso quiere decir que si te llevamos, estarías en casa más temprano, lo que significa que Melody se iría a su casita antes. Sí, exacto. Eso es lo que significa. ¡Oh, si es más rápido! Entonces sí, te llevaremos. ¡Vamos! ¡Esperen aquí! Tenemos que ponernos nuestra ropa de salir. ¡Ok, ok! ¡Los esperamos aquí! ¡Ah, es un día muy agradable! ¿No creen? ¡Hay mucho sol! ¡Sí, sí! ¡Hermoso, hermoso! Estaba pensando y tal vez mañana podríamos ir a la playa. Dicen que va a haber mucho, mucho sol. Sí, sí, seguro. Ve a buscar el helado y vámonos de una vez. ¿Ustedes no quieren tomar un helado también? No, no nos gusta el helado. Ah, bueno, como quieran. Mandy, ¿no te parece que tus padres están actuando un poco extraño? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Bueno, en primer lugar, dicen que no les gusta el helado. ¿A quién no le gusta el helado? Bueno, sí, pero puede pasar, Melody. Debe haber una persona en un millón que no le gusta el helado y, bueno, justo son ellos. Bueno, sí, está bien, pero ¿has visto cómo están vestidos? Llevan gafas de sol. Él lleva dos pares de gafas de sol y están todos tapados y con capuchas en su cabeza por el calor que hace, Mandy. No lo sé, tal vez ellos sean un poco friolentos. No lo sé, Mandy. Creo que hay algo raro en tus nuevos padres. Bueno, ya, Melody. Estás pensando demasiadas cosas. No pasa nada porque sean diferentes. Les gustan cosas distintas a nosotras. ¿Y eso qué? No todo el mundo es igual a nosotras, ¿eh? Ok, Mandy. Pero yo no voy a bajar la guardia con ellos. Bueno, ya, Melody. Terminemos el helado y volvamos para mi casa. Muy bien, ¿están felices ya? ¿Tuvieron su fiesta de pijamas? ¿Tienes tu monito de peluche? ¿Comieron helado? ¿Hay algo más que necesiten? No, creo que estamos bien, ¿verdad, Mandy? Sí, sí, nosotras estamos bien. Bueno, Melody, creo que es hora de que te vayas a tu casita. Queremos pasar algo de tiempo a solas con nuestra hija. Sí, sí, tienen razón. Debo ir a mi casa a pasar un rato con mi madre también. ¡Oh, espera, espera, Melody! Acaba de salir la nueva temporada de Stranger Things. ¡Vamos a verla! ¡Ah, sí, vamos a verla! Definitivamente, mi madre puede esperar. Bueno, bueno, niñas, este es el último capítulo. Cuando termine, Melody tiene que irse a su casa, ¿eh? Sí, sí, mamá. ¡Oh, my God, oh, my God, oh, my God! ¡Aquí empieza! ¡Ay, no aguanto más, Mandy! ¡Me estoy haciendo pipí! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ay, justo ahora, Melody! ¡Apresúrate o vas a perderte todo el capítulo! ¡Ah!
¡Tengo tanta hambre! ¡Ya no puedo más! ¡Cariño, no puedo soportar más! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Ya llevamos muchos días sin beber sangre humana! ¡Sí, lo sé! ¡Pero la tonta de la amiguita de Mandy sigue interponiéndose en nuestros planes! ¡Tenemos que sacárnosla de encima! ¡Sí! ¡Esta noche, pase lo que pase, tenemos que cenar la sangre de Mandy! ¡Ah, eso espero! ¡Ya me estoy poniendo muy impaciente! ¡Hachís! ¿Qué fue eso? ¡Vuelve a ti, pequeño demonio! ¡Mandy! ¡Mandy! ¡Tengo que decirte algo, Mandy! ¡Algo está mal! ¿Qué sucede, Melody? ¿Acaso te hiciste en las pantaletas? Lo que ella iba a decirte es que su madre llamó y quiere que ella vuelva a su casa inmediatamente. ¿No es así, Melody? Sí, sí, señor y señora vampiros. Quiero decir, señor y señora padres de Mandy. Pero no puedes irte justo ahora, Melody. Estaba por venir la mejor parte de la serie. Vamos, Melody, te llevaremos a tu casa. Oh, son muy amables en llevarla, mamá y papá. Muchas gracias. Adiós, Melody. Nos vemos mañana. Sí, adiós, Mandy. Nos vemos mañana. Si es que todavía estás viva. ¿Qué? ¿De qué hablas, Melody? Mira que no vendrá el Demogorgón por mí, ¿eh? Vamos, Melody. Tú quédate aquí quietita, Mandy. Volveremos enseguida. Bueno, Melody, vete a tu casita, vamos. Gracias por el paseo, adiós. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo quedarme aquí de brazos cruzados mientras mi mejor amiga será comida por unos vampiros. No puedo dejar que eso suceda. Tengo que volver a salvar a Mandy. ¡Mandy! ¡Voy por ti, Mandy! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡No puedo hablar ahora, mamá! ¡Tengo que salvar a Mandy de ser comida por unos vampiros! En fin, niños, niños. Bueno, al fin estamos en casa, Mandy. Es hora de comer. Estamos muertos de hambre. Oh, yo también tengo mucha hambre. Podríamos pedir pizza. Siéntate en el piso y cierra tus ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Tu madre y yo tenemos una sorpresa para ti. ¡Me encantan las sorpresas! ¡Esto es tan divertido! ¡Ustedes son unos padres geniales! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Mantén tus ojos bien cerrados! ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¿Y ahora quién demonios se atreve a interrumpirnos? ¡Oh! ¡Ya llegó la pizza! ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Y qué bonitas capas! ¿Vamos a hacer una fiesta de disfraces esta noche? ¡Iré a buscar la pizza a la puerta! ¡Oh, my God! ¡No puedo creer esto! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Dios mío! ¿Qué hacen aquí? Pensé que había muerto en el incendio. Acabamos de salir del hospital, Mandy. El doctor dijo que es un milagro que hayamos sobrevivido. Pero a mí me dijeron que estaban muertos. Al principio creían que estábamos muertos. Pero solo estábamos inconscientes por la cantidad de humo que habíamos inhalado. Milagrosamente, logramos sobrevivir, Mandy. ¡Oh, my God, mamá y papá! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy tan feliz de que ustedes estén vivos! Sí, cariño, vamos. Alquilaremos una casa para volver a vivir todos juntos. Gracias por cuidarme, señor y señora Blood. Los extrañaré mucho. Ustedes fueron unos padres muy divertidos. Sí, gracias por cuidarla, señor y señora Blood. Estaremos eternamente agradecidos con ustedes. Sí, sí. Ah, no puedo creer que sigamos sin poder comer. Mamá, papá, estoy en casa y les traigo grandes noticias. Encontré a nuestra próxima víctima. Un momento, ¿dónde está Mandy? ¿Acaso se la comieron sin mí? ¡Eso no se hace! ¡Oh, no, 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 no! ¡No nos la comimos! ¡Porque aparecieron sus padres! ¿Qué? ¿Cómo puede ser?
hacer? Resulta que no murieron y vinieron a recogerla. Así que, por favor, la próxima vez asegúrate bien de que los padres no vayan a volver. Pero, ¿cómo puede ser? No hay forma de que hayan sobrevivido a ese terrible incendio. Pues sí, parece que sobrevivieron. Se veían bastante reales, de carne, hueso y sangre. Sí, sí, definitivamente no eran fantasmas. ¡Voy a salvarte, Mandy! Solo me escabulliré por la puerta trasera y te salvaré. ¡Tomen esto, vampiros! ¡Aquí tienen! ¡Luz, luz y más luz! ¡Ah! ¡Listo! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Nadie se mete con mi mejor amiga, Mandy! ¡Voy a escapar de esta prisión! ¡Sí, lo logré! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¿Qué haces afuera de la cama?